Buenos días. Como habéis visto en el título del vídeo, me encuentro en Los Odres. Esto está en la comarca del noroeste de nuestra región de Murcia. En concreto, pertenece al término municipal de Moratalla. Los Odres es una pequeña aldea que ahora en breve os la voy a mostrar, que pertenece a la pedanía de Cañada de la Cruz.
Mirad, esto que estamos viendo es la Sierra de Moratalla, el techo de nuestra región de Murcia. Ahí la habéis visto, la Sierra de Moratalla. Como he dicho, es el máximo relieve que tenemos aquí en nuestra región, con sus dos picos, con sus dos elevaciones máximas. El pico del Obispo, con aproximadamente unos 2014 metros sobre el nivel medio del mar, y también tenemos el pico de Revolcadores, con aproximadamente unos 2000 metros sobre el nivel medio del mar. Los vértices, el número de los vértices geodésicos, los estáis viendo aquí a pie de pantalla. En el extremo septentrional de las cordilleras béticas, la Sierra de Moratalla pertenece a las zonas externas del sistema bético, en lo que se conoce con el nombre de dominio sudibérico prebético. Esta sierra está formada por materiales de naturaleza calcárea. Podemos encontrar dolomías, calizas, margas y areniscas. Las rocas que forman la sierra tienen una edad entre 217 y 183 millones de años. Para esto tenemos que retroceder en el tiempo hasta la era del Mesozoico, dentro del periodo entre el Triásico superior y el Jurásico inferior, y entre las edades del Noriense y el Priensbachiense. Espacio protegido de la Red Natura 2000, se trata de un lugar de importancia comunitaria, y desde el año 2015 de una zona de especial conservación, bajo la denominación de Revolcadores. El código del LIC y del CEC es este que estáis viendo a pie de pantalla.